Hola, hola, mi nombre es Marcela, soy diseñadora de patrones de punto y este es mi podcast. Si es tu primera vez acá, bienvenido. Te cuento que hablo de mis diseños, de lo que estoy tejiendo y a veces subo uno que otro tutorial. Y si eres regular, gracias por tu apoyo. Les cuento, hoy día, bueno, ya no hoy día, pero el jueves salió... Disculpa si pasan auto porque ya estoy grabando medio tarde y ya vienen como saliendo y llegando a vecinos. Salió a la luz el patrón Efigenia, que es inspirado también en el cuento, o sea, en el poema Todas íbamos a ser reina, de Gabriela Mistral, y es de la segunda reina, que se llama Efigenia. Está escrito para manga corta y para manga larga, así que yo ahora estoy tejiendo una versión manga larga, es en Worsted Weave. Esta es una talla un poco más grande porque esto lo había hecho hace 2 años durante la pandemia, en realidad lo estaba haciendo, así que no había salido a la luz porque no sé, no me motivaba en publicarla, pero ahora me motivé, así que aquí estamos. Y tiene un calado que es muy fácil y que hace esta como onda. Esta onda se hace, se fijan que es como una onda acá, por el calado que es este que está acá. Y bueno, es en Worsted Weave, es súper rápido de hacer, de verdad. Yo ahora estoy haciendo como que, dije, voy a hacer un challenge para que vean lo rápido que es. Empecé ayer en la noche con un resto que me sobró. Ya les voy a mostrar la madeja. Hice un suéter para una revista con Magpie Fibers, que esta es la Nest Worsted, que es 100% corrido de hilo, no superwash. Y me sobraron madejas porque me habían pedido algunos cambios en el diseño. Y no sabía si ocupar más lana y yo pedí como too much. Entonces me mandaron ir de lana. Y bueno, me quedé con 4 madejas de esta. De este color que es menos amarillo del que sale en la foto. A ver si con el cambio de luz. Como ahí, claro, ahí se ve como un color caramelo. Se llama Twilight Honey. Y es un color más bien caramelo. Por ahí, no. Sí. Y sí, ese color es como un color caramelo. Me sobraron 4 madejas de estas, entonces yo voy a hacer la talla M, que ocupa un poquito menos de 4 madejas con manga larga. No, ocupa como 4 madejas con manga larga. Así que ya empecé. O vi anoche esta. Y empecé, no lo estoy haciendo como mezcla a pesar de que es hand dyed, porque no cambia mucho de madeja en madeja. Yo lo ocupé sin hacer cambios de color y no tuve problema. Eso sí, que cuando la metí al agua, botó 3 litros de tinte. Así que si se compran esta marca, bloquéenla en agua fría. Magpie Fibers. No sé si la ven ahí. Botón de tinte, así que ojo con eso, con esta marca. No me había pasado con otras, con Manos del Uruguay o con Malabrigo, que botaran tanto tinte como lo hace esta marca. Así que ojo, no sé si es porque es Corridale o porque tiene un exceso de tinte. Me había pasado con la lana de... ¿cómo se llama? De Retrosaria, que bota N tinte. Y yo sé que ellos tienen un exceso de tinte porque, como es más industrial, le ponen más tinte para que no se eche a perder en los anaqueles, no se pierda el color en los anaqueles, cuando está puesta, digamos, mucho tiempo en una tienda donde entra el sol y la luz artificial, y generalmente va como quemando el color.
porque no vienen en madeja, sino que vienen en ovillo. Entonces va quemando como el color de afuera. Por eso muchas marcas industriales que vienen en ovillo le colocan un exceso de tinte, cosa que el exceso de tinte es el que se queme y al final la parte de afuera del ovillo no pierda el color o no se desvanezca el color. Pero esta lana es teñida a mano, así que tiene harto, harto exceso de tinte. Así que ojo cuando la compres. Yo ya empecé, esto lo empecé hoy día. Si ya compras el patrón y te quieres sumar, súmate y lo tejemos porque, bueno, acá en Chile el 1 de mayo es feriado, es el día del trabajo. Y yo voy a aprovechar todo este fin de semana para tejer miles de cosas que tengo ahí a medio terminar ahí, ahí de terminar. Bueno, y voy a aprovechar de tejer esto también. Así que ya tengo lista la parte de arriba, ya voy a empezar con el calado. Así que. Y de ahí, como avión, como avión. El patrón está con un 20% de descuento con el código Efigenia para que hasta el 1 de mayo, incluido, para que lo compren y se lo hagan. Bueno, yo insisto harto en las ventas porque yo necesito vender para poder diseñar y trabajar. Así que por eso insisto en las ventas. ¿Qué más les cuento? Está ongoing, o sea, funcionando el cal del suéter All Sort of Flavors, que es un suéter gratuito que lancé hace poco en lana ultra ultra gruesa que es chunky. Estoy como muy en la onda de tejer con grueso. O sea, veo el fingering y aunque se ve lindo la terminación y todo, bueno, esta terminación se ve increíble y es con lana gruesa. Me pasa que se demora la vida. O sea, como que siento que me demoro mucho más. Y como que quiero terminar cosas rápido. Entonces, estoy como muy de la onda de tejer, tejer, tejer todo en grueso. O todo en worsted o en DK. O sea, ya se fueron un poco los ruidos. Bueno, yo me puse a hacerlo. Con las chicas que lo están haciendo. Ya todas lo terminaron menos yo. Bueno. Y lo empecé a hacer con esta lana que me había regalado la tejiendo como mona. Bueno, y resultó que yo empecé con un. No sé si se me cayó algo por ahí, empecé con un color. Van a ver ahí, que está ahí. No sé si lo alcanzan a ver. Que las madejas así juntas se veían así como que. Oh, contrastan, contrastan. Pero no, eso suele suceder. Que no contrasta. Entonces, como que la primera vuelta, bueno, no lo desarmé porque soy demasiado lazy y yo soy súper floja para tejer. Me carga de desarmar, ya lo que fue, fue, lo que será, será. En general, como que no soy perfeccionista, así como, ay, no, que se me olvida ese punto, que no se ve o que ese color no funciona, chao, yo continúo. Una buena filosofía, querida. Entonces no me estresa, pero bueno, hay gente que sí le podría estresar que esa línea no sea igual a las demás, pero a mí no me importa nada. Entonces la dejé ahí y continué con estas otras que así se note mucho más pastel y todo. Así que casi pasa desapercibida esa línea. O sea, si me alejo, por ejemplo, de la cámara, ustedes no la van a ver. Como mágico. Y yo estoy haciendo la talla M. Porque el otro es L. Entonces quería ya hacer una talla más pequeña. Ya dividí mangas. Así, estoy en la primera línea de división de manga. Y ya me falta el cuerpo. Así que también le voy a dar a este el fin de semana. No lo he pescado nada esta semana porque he estado como full. Mira, toda esta semana he estado perdida porque he estado haciendo muestras y cuestiones. Y la verdad es que no me han llevado a ningún sitio. Pero bueno, así es la vida del diseñador. De repente te lo pasáis haciendo muestras y no, nada te motiva. Me pasa que ando como fuera, como un poco corta
de la imaginación. Así que estoy cansada, no sé. Y estuve toda la semana como intentando sacar algo nuevo y como, ay, no, qué feo, ay, no, qué horrible, ay, qué horrible, no metí nada, desarmo, desarmo. Pasa, pasa. Así que eso. Mi plan es, bueno, está, el plazo es hasta el 30 de junio, así que para participar. La que quiera puede entrar. Esto no es como que se inscriben y se cierra el local. Yo no hago esas cosas porque me encuentro como súper así como estresante. Andar como anotando quién está, quién no está. Porque a mí, el que quiere participa, no hay ningún premio. El premio es su suéter que le va a quedar lindo y conversar ahí con las chiquillas y qué sé yo. Es el único premio. Y excepto el suéter. Hermoso y el patrón es gratuito. Y estoy súper contenta porque hay una chica del grupo que era crochetera y que no tenía tejido nunca un suéter ni nada porque ella hace amigurumi y terminó su suéter y le quedó precioso, maravilloso. Voy a poner una foto acá. Su cuenta de Instagram es La Escafandra y tiene un montón de amigurumis. Así que para que vaya. Pero ella terminó su suéter, así que, y sin, casi no preguntó nada, preguntó dos cosas, y lo demás lo supo sacar ella solita. Así que, si no sabes tejer y te animas a tejer algo nuevo, hagas este suéter, es gratis, está en español, lo puedes descargar de Ravelry, y está espectacular para esta fecha. Continúa, ya, demasiada propaganda mía. Esto he estado tejiendo. Bueno, eso. Tengo un whip que no puedo mostrar. Así que sería. Y lo otro que he estado, que es. Bueno, si te interesa el tejido y no te interesa el crochet, puedes llegar hasta acá. He estado tejiendo mi manta, Fruit Garden. Y quiero por terminarla porque la diseñadora tiene muchas mantas lindas y quiero hacer otra. Entonces, estoy ahí. Ahí a terminar, les voy a mostrar. Esto es lo que tenía la semana pasada, que era esta flor. Voy a acercar. Esta flor. ¿Esta parece? Sí, esta. Y tenía todas estas listas. Y terminé. Esta flor. Y tengo una de estas, que me faltan tres. Estas son, ya, pero el, esta cuestión como que me sentí así como, oh, soy seca para el crochet. Pero en realidad es súper fácil. Basta con tener nociones básicas de crochet. Yo tengo nociones básicas de crochet y lo hice sin problema. Aquí están las que me faltan. Esta ya me falta ponerle en la parte como turquesa. Voy a poner acá. Y como una flor para el pelo. Y tengo el chal, el patrón tiene un borde con unos como granis rectangulares que tienen otra flor que ya. También la tengo como toda la parte, porque esta flor se va haciendo al mismo tiempo, a medida que tú vas avanzando con estas flores, te van dando instrucciones, parte de las instrucciones de esta, que es la flor que va en el borde. Esta tiene harta más pega, pero ya ahora creo que me falta la parte, solo la parte de transformar esto en un rectángulo. Y ahí unir todas las piezas. Así que, Felipe. Feliz. Y ya tengo planes para la próxima. No, porque ya esto no va a parar. No va a parar. Una vez que termine esta, que la quiero terminar, o sea, este fin de semana, a todo reventar, quiero hacer una que se llama Las Flores de Frida, puede ser. Creo que está inspirada en algunas fotos o algo de Frida Kahlo.
Yo no soy fan de Frida Kahlo, así como icono feminista, porque no considero para nada que sea un icono feminista. Es una gran artista, pero de feminista no tiene nada, en el sentido de que ella vivió toda la vida con su abusador y nunca se liberó, y el tipo vivía con un tipo que era golpeador, que era alcohólico, que le ponía el gorro delante de ella, y ella aguantó todo eso y nunca como que se liberó de su abusador. Y eso me parece lo menos feminista que hay. Pero sí me gusta su arte, entre comillas. Pero me gustó esta manta, que se llama Las Flores de Frida, creo. No sé. Les voy a poner las fotos acá. Y quiero hacerla. Tiene unas cosas como muy lindas. Son unas flores grandes, súper bonitas, y tengo muchas ganas de tener esa manta. Porque quiero tener todas las mantas de Jane Crawford. También es gratis, ¿eh? Así que búsquela. Está en Stylecraft. Alguien me puso así como que no la encontró, que no sé qué. Stylecraft, Crochet Along. Está todo en inglés y en alemán, creo. Así que tampoco tiene, vienen con. Les voy a, o sea, como tips. Está todo en inglés, escrito. No vienen con gráficos, así que hay que leer las direcciones. Yo lo que me quedaba como en duda, lo busqué en YouTube. Así como, ¿qué es esto? Bah, de tanto pongo el punto y crochet y aparece siempre un video, siempre hay alguien que hizo un video de la cuestión. Así que así lo hice. Así que si le quieren buscar, vayan al sitio de Stylecraft y ahí o en el Instagram de la diseñadora de Jane Crowfoot, que se lo voy a poner acá, el Instagram de ella, ahí pueden encontrar todas las cosas de ella. En Ravelry también están los links, así que motívense y búsquenlo. Pero yo no los voy a poner acá abajo porque no le estoy haciendo promoción a ella. Sino que acá está el nombre de ella y lo pueden buscar en Instagram y en Ravelry. Ahí están todos los links. Bueno, entonces me falta esta. Ya tengo todas, son ocho. Porque van pasando como que vaya haciendo creo que el número 2, por ejemplo, y te dice y te hace hacer esta parte de acá. Después vaya como en el cuadradito 3 y además te da las instrucciones para hacer esta parte de acá. Después va en el cuadradito 4 y te da las instrucciones para hacer esto de acá. Entonces vaya avanzando como paralelo a los cuadrados del centro de la manta. Y ya tengo que terminar esos, que me falta solamente hacer la parte como del fondo y ya tengo instrucciones para hacer la parte de acá del fondo. Entonces ahí ya tendría todo listo y con el bloqueo pensé que los iba a bloquear, pero después dije, es que no lo voy a hacer. Los voy a bloquear unidos. La otra vez lo hice así con el. Bueno, yo no dejo tan arrugado tampoco, pero la otra vez lo hizo así con el. El cardigan que hice, el de la Ariana Cardigan. También lo hice así, así que. Y me resultó bien, así que creo que lo voy a hacer igual. Y voy a bloquear la manta finalizada. ¿Por qué? Porque está haciendo mucho frío. Esto es algodón y cuando se moja el algodón ya después no lo secáis nunca. Yo no tengo secadora acá en La Serena y tampoco quiero que la cuestión la voy a poner a la estufa esperando que se seque, pero el sol no ha salido hace como 2 meses o un mes. Y así que por eso quiero bloquearlo de una y estrujarlo bien y de ahí ponerlo ahí a secar al lado de la estufa. Sí, por eso no los he bloqueado solo. Yo creo que me quedaron un poquito más grandes que lo que dice el patrón.
No los he medido, pero pedía como de 15. Yo me quedo un poquito más de 15. Quiero una manta un poco más grande. Pero mejor. Usé crochet 3 y medio. Igual el patrón pide 3 crochet. Pero todo el rato usa el 3 y medio. Sino que te pide los otros como para, en caso que te quede muy grande o no sé. No. Porque a veces te queda un poco más grande. Supongo yo, no sé. No soy muy experta. Bueno, y esos son los adelantos que tengo. No, tengo este patrón que es el de promoción de esta semana y está con el descuento hasta el 1 de mayo. No se olviden, Efigenia coloca ahí en el carrito de Ravelry y le va a hacer un 20% de descuento. Las instrucciones están con manga corta, como esta, y manga larga. Así que ahí usted puede jugar. Si está en verano, lo hace manga corta y si está en invierno, manga larga. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Las que tenemos el día del trabajo, espero que lo disfruten, descansen y estén con su familia. Y nos vemos, no sé, cuando tenga algo que contarle en realidad. Ahí nos vamos a ver. Probablemente cuando tenga terminada mi super manta o algún suéter. Chao, que tengan una buena semana. Chao.